Los cómics o tebeos, como mucha gente en nuestro país los conoce, son indudablemente una forma de arte, de expresión. Y en este contexto es donde empieza nuestra historia, concretamente en 1953, donde un joven dibujante catalán llamado Josep Tutén creó la agencia Selecciones Ilustradas, una agencia mediante la cual abrió, por primera vez, una demanda internacional de autores españoles impensable hasta entonces. Por allí desfilaron grandes artistas, grandes creadores, que mediante mucho trabajo y esfuerzo se abrieron paso e irrumpieron de forma imperecedera fuera de aquí, creando ellos y muchos otros que los siguieron el respeto, la profundidad y el reconocimiento que durante tantos años se le había negado al cómic en España. Excéntricos, bromistas, serios, fuertes, débiles, lunáticos, de izquierdas, de derechas. Todo tipo de personalidades se entremezclaron y convivieron en aquella agencia, unidos por una única característica, innegable e inmutable. Y es que todos y cada uno de ellos eran, son y serán creadores de sueños. Hasta bien entrada la década de 1960, no existía en España un verdadero interés cultural en los cómics, que eran destinados en su mayoría al público infantil. O bien se distribuía en revistas que incluían tiras cómicas de contenido político o humorístico. Una de las pocas excepciones fue la aparición de la revista Chicos en 1938, donde aparecería Cuto, de Jesús Blasco, además de otros autores como Canellas Casals, Huertas Ventosa, Francisco Hidalgo o Piso, Emilio y Carlos Freixas o Alejandro Blasco. Tras la Guerra Civil, el cómic quedó bajo la supervisión de la Ley de Prensa, con lo que toda una generación incipiente de autores tuvo que supeditarse a los estrictos cánones artísticos que el régimen imponía. Aún así, aparecieron muestras de talento como El Doctor Niebla, de Rafael González y Francisco Hidalgo. En 1951 se creó el Ministerio de Información y Turismo, que con una mentalidad algo más aperturista, aprobó la creación de publicaciones periódicas, fomentando así una nueva generación de autores como Mariano Hispano, Hernández Palacios, Pedro Alférez, Francisco Hidalgo, Jordi Macavic, Manfred Sommer, Víctor de la Fuente, Vicente Rosso, Jaime Romeu o Víctor Mora. Aparecen también nuevas editoriales interesadas en publicar cómics como Clipper, Marco o Toray. En esta misma época comienza sus andaduras nuestro dibujante, Josep Tutén, con un personaje llamado Silvia Millone. Tenía un estilo muy agradable, un poco a lo Milton Caniff. Tenía también unos toquecitos de Eisner, porque Tutén admiraba mucho a estos dibujantes, a Caniff sobre todo. Caniff era su ídolo.
y ahí empezó a publicar Silvia Millones. A mí aquello aquella historieta me impresionó porque por primera vez es una historieta donde salían taxis de Barcelona, el monumento a Colón. Quiero decir de que era un hombre muy avanzado para su época. Era un personaje que cuidaba mucho, ¿cómo te diría? Como en teatro, la presentación de sí mismo, ¿no? Su altura, sus rasgos afilados, su carcajada tan sonora, tan teatral, sus gestos con sus brazos que parecía, no sé, era un hombre exuberante, ¿no? Es decir, era un hombre muy teatral, era un hombre que parecía que se estudiaba por la noche ese papel que tenía que interpretar al día siguiente en el despacho. Sí, tío muy alto, muy serio, daba la impresión de serio, luego no. Luego era un tío sensacional. Hostia, un señor altísimo, me parecía a mí altísimo, con unas gafas espectaculares, unos ojos que... Y te miraba así y dices, hostia... Veías unos ojos muy grandes, que te miraban fijamente. Y claro, quieras que no, te impresionaba, era una persona que impresionaba. Un pañuelo, un fular que llevaba, que daba un empaque, ¿sabes? Y era una persona curiosa, curiosa. Quería dar una imagen distinta, una imagen de persona viajada, entre comillas, en una época en que, claro, alguien que había ido a menudo a Londres o a París, en los años 50 y pico en España, pues ya era una persona especial. Una persona, pues como todas, estupenda en algunos aspectos y en otras, pues no tanto. El dibujante de historietas y fotógrafo Francisco Hidalgo, dibujante del Doctor Niebla en El Coyote, se había ido a París. Tutén pronto seguiría sus pasos e iría a su encuentro. Hidalgo y Tutén eran amigos. Hidalgo se fue a vivir a Francia, a París, porque, claro, España en aquella época, hablo de los primeros 50, era un país, pues, pobre, era un país paupérrimo, ¿no? Claro, no se ganaba dinero. Y le llegó la noticia de que en Francia se pagaba mucho mejor a los dibujantes y el hombre se fue a París. Y al llegar a París encontró trabajo inmediatamente y escribió a Tutén, dijo, mira que aquí hay trabajo, ¿por qué no te vienes? Y Tutén se fue también a París. Pero no le gustó quedarse, así como el otro sí, se quedó a vivir en París y vivió hasta que murió, el año pasado también murió, pobre, pues Tutén se volvió a Barcelona, con tanto trabajo que él solo no lo podía hacer. En un pequeño estudio en el Paseo de Gracia, esquina calle Mallorca, se encontraba La Buhardilla, sede embrionaria de la empresa de Tutén. Allí fue donde Tutén decidió crear una agencia de promoción de dibujantes de cómic españoles, y lo hizo en un momento en el que en España surgió una ola de creadores de historietas, los cuales no lograban hacerse hueco en las editoriales nacionales como Bruguera, Valenciana, Goñi o De Haro. Así nació la famosa agencia Selecciones Ilustradas, aunque todavía no recibiría dicho nombre. Y entonces empezó a buscar dibujantes, sobre todo gente joven, que la ayudara con el trabajo. Y así empezó Selecciones Ilustradas. Y los primeros dibujantes que empezaron a trabajar fueron Francisco Cueto, López Espí y mi hermano José María Miralles. Fueron los tres primeros dibujantes de Selecciones. Él organizó un estudio para dibujantes y ahí empecé yo. Luego vinieron otros más, como Miralles, por ejemplo. Y ya fuimos ampliando la plantilla. Don Antonio Iné, propietario de Editorial Toray, le prestó soporte económico y de gestión los primeros tiempos. Nosotros le llamamos el señor Iné,
porque era un hombre ya mayor y además era una persona, yo lo conocí muy poco, pero era una persona pues que daba respeto, era una persona muy, muy agradable, muy simpático, pero serio, tal, y claro, era ya una persona más importante, ¿no? Y entonces, claro, necesitaba la ayuda de Ainé, se asociaron un poco con Ainé para que Ainé le financiara un poco el pago a los dibujantes hasta que cobrara. Hasta 1956, la agencia de Toutain producía sus historietas principalmente al mercado francés, partiendo de guiones galos. Y ello, gracias a los contactos que Toutain había cerrado en Francia, sembrando así las raíces para un nuevo mercado español ávido de cómics. Ansias comenzaron a llegar progresivamente, tanto que en 1956 el estudio se ha trasladado a la Avenida Diagonal, esquina con Paseo San Juan, delante del monumento a Cinto Verdaguer. Esta será la sede definitiva de Selecciones Ilustradas, conocida también como Selecciones o SI. Al poco tiempo, ya digo, al ir aumentando en cuestión de meses la cantidad de colaboradores, porque Toutain iba consiguiendo más encargos de editores extranjeros, a los franceses, al muy poco tiempo se unieron los editores ingleses de Fleetway, con historias románticas y luego historias de aventuras, de guerra y tal. Pues al precisar más colaboradores, no había la obligación de trabajar en el local de la agencia. Lo que ocurría es que la mayoría, como eran jóvenes que nos iniciábamos, claro, te interesaba más estar allí viendo a otros profesionales que algunos ya tenían un poco más de experiencia y se compartían conocimientos, te interesaba más que estar en casa. I allà va ser una bona escola. Vaig trobar la meva personalitat, vaig trobar la meva feina i em vaig poder disfrutar molt coneixent el que era la vida. És que Seleccions Il·lustrades era una bombolla dintre una societat que tenia molt recargada, allò era una bombolla amb molt oxigen. Toutain, haciendo gala de su buen ojo, contrata a futuras grandes estrellas del noveno arte, tales como Josep Maria Beà, Pepe González, Jorge Longarón, Florenci Clavé, Amador García, Carlos Freixas, Fernando Fernández o Enrique Badía Romero. No era un estudio propiamente dicho, como se conocen los estudios, era una escuela con todas sus ventajas y todas sus desventajas. Era un grupo de amigos, todo aquello éramos amigos. Luis Ferraz, amigo personal de Toutain que vivía en Inglaterra, se convirtió en el hombre en Londres. Gracias al apoyo de Antonio Ainé, Toutain y Ferraz visitaron a los editores ingleses, logrando encargos para los dibujantes de Selecciones. El éxito fue fulminante. Bueno, él cuando fue a Inglaterra, Inglaterra era un mercado enorme y los precios eran buenos, eran muy buenos. Entonces, claro, Toutain tuvo éxito y colocó bastantes dibujantes en Inglaterra. Pagaba muy bien. Vamos, para entonces era una locura lo que pagaba. Lo que ocurre es que los editores pagaban tres locuras, ¿no? Él nos pagaba muy bien. Lo que pasa es que entre medios se iban quedando comisiones para los jefes de las editoriales que le delegaban los encargos, comisión para el representante que había de la agencia en Inglaterra, comisión al mejor para el banco que hacía el cambio de moneda, comisión para Toutain, y en una época tenía un socio, el Ainé. O sea que claro, nosotros al principio podíamos haber llegado a cobrar con las buenas editoriales un 30%
de lo que pagaba el editor. Podías compararlo con lo que ganaba un director de una oficina bancaria, ¿no? Pues sí, los dibujantes ganaban, muchos de ellos ganaban más dinero que un director de una oficina. Para citar un escalado, porque claro, en cantidades, poco dice, ahora hay unas inflaciones tremendas y las cantidades variaron mucho. Y es que la mayoría de dibujantes ingleses eran buenos, pero de un estilo anticuado, mientras que los jóvenes dibujantes de selecciones ilustradas asombraron por su modernidad. Y en Inglaterra, o sea, estaban haciendo todavía los cómics, las historietas, o sea, tipo las ilustraciones decimonónicas de final del siglo. Pero claro, nosotros, porque todos son casualidades, al tener menos conocimientos de dibujo, o sea, lo hacíamos más esquematizado porque teníamos menos recursos, pues con esto los ingleses lo vieron como una cosa moderna. Hasta bien entrada la década de los 60, los encargos de S.I. se basaban mayoritariamente en historietas románticas y femeninas que publicaba Fleetway, como Valentine, Mirabel, Roxy o Merlin. En poco más de un lustro de introducción en Inglaterra, el 80% de los cómics publicados por revistas femeninas inglesas habían pasado a dibujarse al estilo español, y ello indistintamente de quien las hubiera realizado, influencia que 25 años después aún perduraría. Progresivamente comenzaron a llegar también más encargos de cómics bélicos del oeste o de aventuras procedentes del Reino Unido, lo que supuso ampliar la plantilla de dibujantes, así como la variedad de estilos. Tutén trajo a selecciones nuevos dibujantes hoy célebres como Rafael Aura León, Ramón Escolano, Miquel Fusté, Carlos Jiménez, Adolfo Usero, Esteban Maroto, Joan Martí, Félix Mas, Suso Peña, Carles Prunés, Domingo Álvarez, Enric Sió o Manuel San Julián. En 1963, Antonio Ainé abandona Selecciones Ilustradas y Josep Tutén pasa a ser el único propietario de la empresa. Selecciones Ilustradas se halla situada como una agencia de cómics de referencia en Europa, admirada y seguida por la calidad de sus dibujantes. Además de los trabajos de encargo, Selecciones Ilustradas también realizaban unos trabajos conocidos como de sindicación. Pero, ¿qué eran los trabajos de sindicación? Es así, cuando a algún dibujante no le llegaban los guiones de Inglaterra, o sea, creó, o sea, una sección que se llamaba sindicación, que a los mismos guionistas que no tenían trabajo les encargaba guiones que ya se vendían, luego se vendían. El término en cuestión provenía de los Estados Unidos. Se conocía como sindicación a los cómics o ilustraciones producidos dentro del estudio, sin ningún encargo previo. Tras años de realizarse sin éxito, encontraron en Europa un mercado para poder ser más ambiciosos en el número y calidad de las series que producían. Las historietas de sindicación las dibujaban los noveles o los dibujantes cuando había un espacio entre guiones de encargo. Este fue el embrión del cómic de autor. Lo que pasa es que entonces no se era consciente de que se estaba haciendo cómic de autor, como pasa siempre, ¿no? O sea que estas cosas, a posteriori, es cuando se las denomina. Tutén tuvo la intuición, o la astucia, diría más la astucia, de que, claro, tenía una serie de dibujantes de una cierta categoría, pero a veces se creaban vacíos entre los encargos. Y eso le creaba problemas de mantener un grupo compacto. Y entonces dijo, hombre, ya que estos artistas son de un cierto nivel y lo que hacen lo coloco bien por encargo, si yo tengo obras de esta gente producidas por mí,
pensando en los sindicatos norteamericanos, en Kingfisher y esta gente. Si yo hago unos personajes estándares, probablemente los venderé. Lo combinábamos los dos, él me lo explicaba y entonces le decía, no, pero esto no, porque para dibujar me irá muy mal. ¿Por qué no haces que vaya por aquí la cosa? Entonces él, sí, sí, lo arreglaba y tal, y mira, ah, perfecto. Y así salía un buen guión y un buen dibujo. Y todo aquello que estaba hecho con una cierta libertad al principio, luego el punto de creatividad, al ver que funcionaba, se fue ampliando y cada vez los autores tenían más margen para hacer unas historias a su aire, o bien con guionistas, como lo hacían algunos, o bien con guión propio, como estuvo haciendo BA, Esteban Maroto, yo y alguno más. A finales de los años 60, Selecciones Ilustradas vendía material propio sindicado o trabajaba de encargo para varios países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Brasil, Francia, Portugal, Grecia, Holanda, Yugoslavia, Turquía, Brasil, México, Sudáfrica, Australia, Argentina, Japón o la India. Tuté no entendía Selecciones Ilustradas como un simple negocio e invertía la mayor parte de las ganancias en la propia agencia, a sabiendas de que la elevada inflación del momento no recomendaba invertir a largo plazo. Tuté era una persona que buscaba su realización profesional y la buscaba a través de lo que hacía, y lo que hacía era representar dibujantes. Por lo tanto, para él, el dibujante no era solo, no era una persona que representaba y por la que se obtenían los ingresos, era algo más. Él se interesaba, y eso es cierto, y supongo que muchos dibujantes lo reconocen, él se interesaba por la carrera y los dibujantes se interesaban por su trabajo, y su objetivo era siempre conseguir algo más para los dibujantes. Y había una cosa muy curiosa: cuando entregabas los trabajos para su agencia, no te importa, o que más importaba era que le gustara a él, te importaba nada si esto en su país que iba el editor de, que fuera, pues le podía gustar. No, lo importante era que le gustara a él. Era una mezcla de empresario y artista y persona creativa. Hombre, lo más destacable de Tuten es el que consiguiera tanto trabajo y pudiera dar tanto trabajo y tanta riqueza y tantas divisas como entró en España, ¿no? Tuten era un hombre que las ganancias las reinvertía con la misma gente que tenía. Tenía un espíritu paternalista. Desde el punto de vista estrictamente de negocios, Tuten no fue un hombre de negocios. No lo fue. Ahora, era un gran profesional, que lo fue, y después era una persona muy emprendedora de cosas nuevas. A veces tuvo ideas que, aunque algunos no se lo crean del todo, favorecieron bastante a los artistas y le perjudicaron a la empresa. Integrar de alguna manera a los dibujantes españoles en el mundo y al mismo tiempo conseguir una riqueza. Eso, desde luego, es 2 y 2, 4, ¿no? Este gesto permitió que Selecciones Ilustradas exportara sus talentos a todo el mundo. Josep Tuten se había propuesto que los dibujantes de Selecciones Ilustradas llegaran a lo más alto, a la meca de los cómics, a Estados Unidos. Sin embargo, y pese a todo lo que pueda parecer, Selecciones Ilustradas no era precisamente una empresa tal y como pudiera entenderse hoy en día.
Imaginad unos chavales jóvenes, muy jóvenes, que de repente se ven en un ambiente de trabajo artístico, bien pagado, y donde la mayoría cumple el sueño de trabajar precisamente de aquello que siempre han anhelado, de dibujantes de cómics. Dibujantes de aquel medio de expresión, de aquel arte, que devoraban ávidos en su infancia y que tantas horas de felicidad les había propiciado. Pues bien, ¿qué cabría esperar de un entorno así? Fernando Fernández, en su excelente libro Memorias Ilustradas, trata ampliamente de aquel ambiente desenfadado, juvenil y, por qué no decirlo, un tanto gamberro, donde aquellos aspirantes autores se desenvolvían en fiestas y guateques entre trabajo y trabajo. Estas fiestas de estudio, como ellos las llamaban, se realizaban en el local de selecciones, un local amplio y disponible, y se veían complementadas por todo tipo de divertimientos, tales como salidas a la playa, a la montaña, fiestas temáticas de disfraces, y así un largo etcétera. De esta manera, y casi sin darse cuenta, Selecciones Ilustradas se fue convirtiendo en algo más que un simple medio de sustento, pasando a ser una familia, una gran familia, donde reinaba una anarquía total y desenfadada. Este caos, valga decir, se trataba de algo tan solo aparente, pues Josep Tutén supo orquestar a todos aquellos jóvenes artistas. Un aspecto curioso en Selecciones, y valga decir, otra excusa para la diversión, eran las sesiones fotográficas donde se disfrazaban y se colocaban de las más variopintas maneras, pues naturalmente en aquellos tiempos las referencias para sus dibujos escaseaban y provenían o bien de libros que adquirían, o de fotos que traía Tutén de sus viajes, o bien de las que ellos mismos se fabricaban fotografiándose. Hecho que, dicho sea de paso, también les propiciaba una buena excusa para pedir a algunas amigas que posaran para ellos, realizando, por tanto, unas tareas que resultaban bastante más satisfactorias. Pero si hay un aspecto que realmente todo el mundo recuerda y ha pasado a la posteridad, son las bromas que se hacían unos a otros. Carlos Jiménez hizo su retrato particular en la obra Los Profesionales, aparecida por primera vez en 1981 en la revista Rambla, y allí cuenta con su inimitable manera las anécdotas más emblemáticas de aquellos bromistas. Las que narró Carlos Jiménez en Los Profesionales, que son las que se hicieron, y alguna más. El primer dia que vaig anar allà a treballar a Seleccions, jo tenia 13 anys, la meva mare em va enviar
arreglat molt, em havia posat una corbateta i tot per anar a buscar feina, i em va obrir la porta en Joan Martí, que abans es deia Petronius. I em va dir, què vol, xaval? I dic, no, vinc a veure el senyor Tutent. I ell es va baixar una mica i va dir, puja. I jo no entenia res, va dir, puja. I em vaig pujar a Colliver i em va portar al despatx d'en Tutent. I així és la primera vegada que vaig veure en Tutent, que estava amb els peus sobre la taula del seu despatx i em mirava a través d'aquelles ulleres que portaven aquells vidres tan espectaculars que li feien uns ulls enormes. Supongo que habéis leído de Carlos Los Profesionales y todas esas, aunque está hecho de una forma muy anecdótica, yo creo que habría que haber profundizado un poquito más. Un sábado, que nos estábamos probando las faldas de nuestras hermanas, porque hacíamos una fiesta de escoceses, y Tutank se había sacado los pantalones y ponerse una falda, cuando llamó a la puerta el señor Ainé, uno de los editores de Toray, y le escondimos los pantalones. Perilla y barbas y pelo largo en una época en que todo el mundo iba con camisa blanca y corbata, y nosotros nos trajo Tutén unas camisas estampadas de París con unos broches de estos de vaquero, de que son unos cordones con broche y cositas de esas, y con eso ya pues. Pero sobre todo lo que había es un humor muy cruel. Muy cruel, porque siempre iba en contra de los defectos de unos, de otros, es decir. Yo supongo que era reflejo de, también de la época, de la sociedad, del momento, ¿no? Aquellos personajes aparecieron con seudónimos y, cómo no, Tutank era uno de ellos. Concretamente se le bautizó con el nombre del señor Filstrup y siempre afirmó estar muy satisfecho de aquel retrato hecho en clave de humor. Gente estupenda que te ayudaba en todo, como te decía, había de todo, incluso habían psicópatas. Uno de ellos, Antonio, mató a su padre con un hacha, es decir, pues como en cualquier ámbito. Thank you.
mediados de los 60, un grupo de jóvenes llegaron a Barcelona desde Madrid para trabajar en selecciones ilustradas. Pronto se instalaron en La Floresta, cerca de la residencia de Josep Tutén. Sin saberlo, se convirtieron en la primera comuna hippie de La Floresta. Allí dieron vida a varios proyectos propiciados por los trabajos de sindicación. Su modo de vida, su juventud, sus ganas de vivir y el ambiente a libertad hicieron que allí fluyeran las primeras obras de autor en el cómic español. Luis García nos cuenta la experiencia en primera persona. El grupo de La Floresta se generó casualmente. Había una serie de dibujantes madrileños que vinieron a Barcelona a trabajar en selecciones ilustradas y vivían en una pensión, en la pensión Aneto. Y Ramón Torrens tuvo problemas con su pareja y tal, y también acabó en la pensión. Y al final decidieron entre todos, por el mismo dinero que pagaban la pensión, o menos, alquilarle un chalet, la torre que tenía Carol Blaser, un traductor holandés que traducía los guiones de romance del inglés al castellano, que la tenía en La Floresta. La alquilaron y montaron allí un grupo para convivir, y, igual que estaban en la pensión. Fui a visitarlos, me pareció cojonudo y les dije si me podía integrar y me dijeron que sí, sin problema. Hicimos varias cosas en grupo, creamos 5 por infinito, los 5 primeros números de 5 por infinito lo hicimos en el grupo. El guión lo hacían entre Suso y Maroto. Después Maroto planificaba más o menos las páginas y yo me encargué de crear el personaje de Infinito, el hombre calvo, hecho a pluma, una pluma que después utilicé en las historietas para Warren, que ya allí empecé a ejercitarla, y los personajes femeninos, porque mi especialidad era el romance y era el que tenía más facilidad para hacer los personajes femeninos. Tutén venía a vernos de vez en cuando, a pasar el rato allí y a ver las niñas que venían y a jugar también su papel de cautivador si podía. Y nos iba dando algún... Hoy podías hacer esto, lo otro, pero no le hicimos caso. Íbamos a nuestra bola. Lo que sí hizo Tutén, es un favor muy grande, es cuando nos detuvo la Guardia Civil por unas denuncias de los vecinos. Claro, naturalmente nos habíamos dejado barba, llevábamos los pelos largos, habíamos puesto un mástil encima del chalet con una bandera pirata. Y claro, esto mosqueaba a los vecinos, que pusieron una denuncia al Guardia Civil, que vino a visitarnos. Nos llegó al cuartelillo. Llamamos a Tutén y entonces Tutén llamó por entonces, ahora ya es coronel, pero entonces era capitán del ejército Forestiers, el guionista de Delta 99, de Carlos Jiménez. Claro, la Guardia Civil es un cuerpo militar, en el cuartelillo había un sargento y un cabo. Cuando llegó un capitán, el sargento y el cabo se cuadraron. El capitán solo dijo: los conozco bien, son buenos chicos. A partir de entonces podíamos hacer en La Floresta lo que quisiéramos. Ya podían quejarse los vecinos que nunca más volvería la Guardia Civil. Estaba compuesta por individuos que de una manera u otra pues tenían inquietudes y eso se contagiaba, se potenciaba, es decir, la suma de todas esas inquietudes producía una cosa muy, muy guapa, ¿no? Una vibración, una sensación de estupenda, muy creativa. Y además, incluso, generamos una influencia muy grande en La Floresta. Cuando nos fuimos, muchas jóvenes de allí hicieron comunas, hippies en La Floresta, a partir de nuestra referencia.
A partir de 1970, el mercado experimenta enormes cambios. Tras el auge de la contracultura hippie, el nuevo cómic adulto ha llegado a altas cotas de popularidad en Estados Unidos y en muchos países europeos. Tuten concluye que ha de ofrecer un nuevo reto a sus dibujantes. Decide que Selecciones Ilustradas debe capitanear nuevamente la vanguardia artística del noveno arte, apuntando a un nuevo y siempre anhelado sueño, Estados Unidos. Warren Publishing era una compañía fundada en 1957 por Jim Warren, considerado por muchos el gran padrino del cómic para adultos de Estados Unidos. Publicaba desde los años 60 revistas de cómics de terror como Creepy, Eerie y Vampirella. Estas revistas eran consumidas por un gran número de lectores en Estados Unidos, a la vez que admiradas y seguidas por autores y aficionados de todo el mundo. Las revistas de Warren hacían gala de la enorme calidad gráfica de sus artistas, a la vez que transgredían temas tabú dentro de la historieta, como la violencia explícita, el sexo o las imágenes desagradables. Warren se saltaba casi todos los estrictos controles de la censura norteamericana, controlados en aquellos lares por el Comics Code Authority. Enric Torres conocía y seguía las revistas de Warren Publishing gracias a algunas historietas que se habían publicado en España a través de editoriales como Garbo y Iberomundial, bajo el estricto control de la censura franquista. Tuten hizo un viaje, contactó con Warren y Tuten nos encargó bocetos, muestras, trabajos para enseñarle a él. Fue a visitar a los americanos y les convenció de que la agencia de Selecciones era la ideal para hacer las revistas de Creepy, Air, Vampirella. Tuten fue a Estados Unidos, aprovechando que había una persona en Estados Unidos que podía hacer de puente, podía hacer de quedarse, porque había que montar una oficina allí. Entonces, y se entrevistó con Warren, se llegó en un momento de Warren y ahí empezó la gran época americana. Warren se mostró entusiasmado y suspendió todos sus compromisos, disponiendo así de más tiempo para Tuten. También Carmine Infantino, de DC Comics, mostró interés. Y a Dell Publishing gustó mucho la calidad ilustrativa de San Julián y Enric Torres. Pero no fue solo Warren, porque después hubo todo lo de ilustración que se empezaron a hacer portadas pues para Dell y para San Julián, Enric y otros, Enrique Montserrat, Domingo, parece que hizo alguna cosa, no sé, una serie de ilustradores también que hicieron portadas. Todo eso de portadas fue otra parte muy importante, menos conocida, pero muy importante, y la parte de cómics. En 1971 se firmó el convenio entre Selecciones Ilustradas y Warren Publishing. Pepe González, Josep María Reá, San Julián, Fernando Fernández. Enric Torres, Luis García, Ramón Torrents, Rafael Aura León, Félix Mas, Isidra Munés, Luis Bermejo, Esteban Maroto, José Ortiz, o Martín Salvador fueron algunos de los dibujantes guionistas de Selecciones Ilustradas que colaboraron en Creepy, Eerie o Vampirella en el periodo 1971-1978. Dice, la noticia buena es que hemos enseñado las muestras, las tuyas también, y Warren te ha escogido a ti como portadista, de forma que se ha quedado la muestra que hiciste
y los bocetos. Dice, y hay todavía otra noticia mejor. Y es que quiere que le hagas una o dos cubiertas mensuales. Y esa fue la entrada Warren. Pues decidí hacer una serie de historias cortas en un tema que pudiera encajar, aunque no fuera terror muy evidente, en las revistas Warren. Pero yo no quería ceder todos los derechos y entonces le propusimos a Warren si le interesaban solo derechos americanos de mis historias. Dijo que sí, que no había ningún problema, y entonces de vez en cuando iba haciendo una historia entre ilustración e ilustración, y así en un par de años o tres me hice 12 o 13 historias, que son las que se publicaron allí. Muchas historietas empezaron porque se vendieron a Warren, y Warren se quedaba la edición americana únicamente. Entonces, claro, el dibujante tenía todos los derechos de sus historias. Warren permitió a los autores de selecciones ilustradas firmar al fin sus páginas, además de que ocasionalmente les permitía realizar los guiones de sus historietas. Algunos dibujantes, como Luis Bermejo o Pepe González, fueron aclamados por la crítica norteamericana e internacional por la calidad de sus obras. Fue llegar y besar el santo. Llegamos en el momento adecuado, también con un nivel de calidad de los dibujantes de aquí adecuado. Para mucha gente fue el descubrimiento de que yo existía y hacía unas cubiertas. González popularizó a la más recordada y sexy vampirela, creada en 1969 por Ackerman y Robbins, convirtiéndose en un icono del cómic erótico terrorífico de los años 70. Dorada para la agencia Selecciones Ilustradas. Los encargos provenientes de los Estados Unidos no dejaban de aumentar y las retribuciones por historieta eran extraordinarias. Warren fue la gran catapulta para Selecciones Ilustradas. Ya de los ingleses ya nos tenían en muy buena consideración. Durante el periodo comprendido entre 1972 hasta 1974, el 80% de los dibujantes de las revistas de Jim Warren eran de Selecciones Ilustradas. Tuten decidió invertir su experiencia y conocimientos sobre el cómic, dando forma a un nuevo proyecto editorial. Un proyecto llamado Tuten Editor. Murió, y con él una de las dictaduras más longevas de Europa, entrando en juego en la historia española el periodo conocido como la Transición, un camino largo y difícil hacia la consolidación.
afirmación de la democracia. Hasta entonces, nos encontramos que el cómic adulto español tuvo lugar en el exilio, es decir, fuera de nuestro país, presentando la paradójica situación de que a inicios de los años 70 existían dibujantes de cómic adulto españoles, pero no lectores de cómic adulto. No obstante, frente a la llegada de la democracia, la industria del cómic cambió, permitiendo la reivindicación de sus autores y ofreciendo a los lectores nuevas alternativas estéticas e intelectuales. Comenzaron a llegar revistas de cómics al mercado, nuevas o que continuaron su labor editorial con más libertad, como Trinca, Trocha, El Papus, Totem, El Jueves o Star. Aumentaban y aumentaban las ventas y lectores, hasta que entre 1981 y 1983 se da el denominado boom del cómic adulto. En los 80 hubo un boom de las revistas, ¿no? Las revistas venían del mercado francés, que había revistas tipo Asuibre, Metal Hurlant, y que aquí pilló tarde, y cuando nos pilló había un montón de cosas buenísimas publicadas en el extranjero. Entonces hubo una serie de editores que se dedicaban, pues, a comprar los derechos y a hacer revistas por entregas de todas esas series tan buenas, ¿no? Con lo cual hizo un boom. Era toda una revolución, ¿no? Una libertad de poder hacer guiones duros, de poder llegar a la gente, pues eso, sin demasiadas cosas remilgadas, sin demasiada, aunque no fuera censura previa que te haces para entrar en un mercado. O sea, era libre. El mundo del cómic era libre y se podía contar. Y entonces, claro, el mundo, o sea, se podían contar historias de adultos, ¿no? Que de alguna manera también es a mí las que me interesan. Un fenómeno debido a las circunstancias sociales y políticas del país. Quiero decir que, claro, al final de la dictadura, pues lo que se había estado publicando, por ejemplo, en Francia desde mayo del 68, por decir una fecha, hacia aquí, todas las revistas, material italiano, material también norteamericano, había una acumulación de material que no había sido posible hacer en España, y a partir de los 70 y pico, finales de los 70 prácticamente, se dieron cuenta que eso interesaba mucho al público español. Se editaba mucho, había mucha gente joven empezando y, por tanto, realmente el intercambio de ideas, de estilos y tal, era, ya digo, muy estimulante. Y realmente había un caldo de cultivo en el que constantemente se estaban generando cosas. Vamos a ver, yo no definía ese boom que hablaban, que decían, ¿no? Igual que decían, los mejores dibujantes del mundo son los españoles, ¿no? Yo, vamos a ver, dibujantes buenos ha habido en todas partes. Lo que sí es verdad es que la cantidad de dibujantes que había en España en comparación con otros países, la media, la calidad media de ese material era muy superior a otros sitios, ¿no? Había autores, yo recuerdo en esa época, cuando yo ya empiezo a ser un poquito más profesional, Carlos Jiménez, Fernando Fernández, José María Pella, Alfonso Fon. O sea, una cantidad de autores con una calidad gráfica impresionante, ¿no? Que llegaban a todo el mundo y además impresionaban. Y en este contexto, concretamente en 1974, Josep Tutén decide fundar su editorial, Tutén Editor, interesado por publicar material de los autores que trabajaban bajo sus alas en la agencia Selecciones Ilustradas, trayendo al público español gran parte de las historietas publicadas en Estados Unidos, sobre todo por Warren Publishing. Pero, ¿qué diferencia había entre su trabajo anterior y el nuevo? ¿Cuál es la labor de un editor? Como en todos los tipos de trabajos, podría dividirse en dos el trabajo de un editor. La parte desagradable, que es la administrativa, tratar con banqueros, impresores, facturas, contables y toda esta cosa. Y luego la otra parte, digamos, es la de compartir. Trabajar en lo más apasionante, que es en la creación, en la producción, en buscar autores nuevos. Eso es lo más atractivo, lo más divertido y lo más satisfactorio cuando funciona. Bueno, incluso cuando no funciona, ¿sabes? Porque si te gusta la obra publicada, hombre, no es del todo sincero decir que si se vende o no es lo de menos, pero en cierto sentido sí, si te ha encantado la producción, ¿no? Es cuando disfrutas. La imagen del editor nunca ha tenido buena imagen.
es un contrasentido absoluto y patético. Y claro, tú tenías el epítome del editor que me hace a la gente, por lo tanto no puede, Claro, es la típica situación en la cual el empresario siempre es el malo. En este país estamos educados de esta forma tan, tan estúpida. Cuando muere y cae el antiguo régimen, el cómic que leemos aquí es Tutein. Cambia radicalmente la edición en este país y lo que vamos a leer. Sí, es cierto que en paralelo hay más. Ahí en Madrid hay alguna otra, etcétera. Pero Tutein genera un estatus, genera un editorial que se encarga y se responsabiliza de dar un nuevo cómic al mercado. Así, Tutein Editor se abrió camino a la floreciente industria del cómic español con revistas que bebían directamente de su herencia de Warren Publishing, entregándose a una calidad con la que era difícil competir. Y por si no bastase, fue el primero en introducir en España unos libros de historieta o álbumes publicados independientemente. En 1978, Josep Tutein y Luis Vigil dan forma a su nuevo proyecto, la revista 1984, un producto con el que producir y explotar internacionalmente los talentos de la agencia Estudio de Selecciones Ilustradas, con un tema base sobre la publicación muy concreto, la ciencia ficción. Gracias a los contactos de Tutein con la agencia de Jim Warren, el mes de abril de 1978 se publicó la revista en Estados Unidos y en noviembre del mismo año en España. Muchos fueron los grandes talentos que desfilaron a lo largo de la revista, como Esteban Maroto, Juan Jiménez, Víctor de la Fuente, Horacio Altuna o Will Eisner. Pero hubo un caso concreto, un autor que representó un símbolo para la revista y que trabó una gran amistad con Josep Tutein. Dicho autor fue Richard Corben, un estadounidense de Kansas que conoció a través de Warren, cuya portentosa imaginación lo deslumbró. Y ambos depositaron su confianza el uno en el otro, difundiendo su obra por toda Europa. Su amistad perduró. E incluso hoy en día Richard Corben guarda un entrañable recuerdo de Tutein. Tanto es así que con motivo de este documental nos envió una carta muy especial que reproducimos a continuación. A las personas de los cómics de Tutein. Recuerdo mi relación con Josep Tutein. Él fue mi agente para Corben Art durante bastantes años y también fue un buen amigo. Lo conocí a través de la editorial americana Warren Publishing. Fui a visitarlo a Barcelona, coincidiendo con una convención en España, y él me visitó a mí en Kansas en varias ocasiones. Gracias a sus esfuerzos, pude sobrevivir como artista del cómic en tiempos difíciles. Richard Corben. La revista siguió en el mercado hasta llegar al año, precisamente, de 1984, donde se cambió el nombre por el de Zona 84.
Viendo el éxito de la revista 1984, Josep Tuten decidió lanzar al mercado la revista Creepy, concretamente en marzo de 1979. La revista publicada en España bebía directamente del mítico título publicado en Estados Unidos por Warren, mejorando la fórmula de la versión española Bumpus y Rufus, que también tenían su origen en el Creepy y Eerie americanas. Historias en blanco y negro autoconclusivas de terror, cuya última página presentaba un sorprendente desenlace al lector. La edición española de Creepy arrasó, y poco a poco la revista fue introduciendo material autóctono producido para ella al margen de la edición de Warren, además de las obras de autores de reconocido prestigio como Richard Corben o Bernie Gritson. Pero si hay que destacar una obra cumbre en la historia del cómic proveniente de las páginas del Creepy español, no es otra que la de Torpedo 1936, creada por el guionista franco-español Enrique Sánchez Abulid, la cual cuenta la historia de un matón a sueldo de la mafia y sus desventuras, a través siempre de una narración negra y cínica que ha traspasado fronteras, títulos, formatos y editoriales. Un día me dijo, queremos poner a prueba a un dibujante. ¿Por qué no nos haces un guión de 6 páginas? Tú mete ahí un gánster y una rubia. Me fui con el encargo a casa y escribí en 6 páginas el primer guión de Torpedo, que entonces no se llamaba Torpedo. Se llamaba Luca el Meticuloso, creo. Luca el Meticuloso. Originalmente, los dibujos de esta serie fueron encargados por Tuten al maestro americano Alex Todd, el cual abandonó la serie a partir de la tercera historia, alegando que el humor negro del guión era excesivo. Consideraba a Torpedo un personaje inmoral. Esto abriría el camino al dibujante catalán Jordi Bernet. Lo leyó Tuten y, hablando de los méritos de Tuten, descubrió que allí dentro había una serie, aquello podía ser una serie interesante. Se olvidó del dibujante que tenía que probar y me encargó una serie y me puso en contacto con Alex Toth. O sea, se puso en contacto para que dibujara el Torpedo. Que, por cierto, fue Alex Toth el que encontró el nombre de Torpedo. Cuando surgió la disyuntiva, la guerra esta entre Alex Toth y yo, el dibujante americano, y yo, Tuten se puso de mi parte. Cuando Alex Toth era la figura conocida y yo era un desconocido perfecto. Mejor dicho, yo era un perfecto desconocido. Yo no era lo mismo. En 1985, Creepy cerró con más de 6 años de publicación a sus espaldas, debido a la falta de material proveniente del extranjero tras el cierre de Warren en 1983. Sin embargo, entre 1990 y 1992, Tuten relanzaría nuevamente la publicación Creepy.
1980 salió también al mercado la tercera gran revista de Tuten Editor, denominada Ilustración más Cómics Internacional, basándose nuevamente en un título de Warren Publishing. Cómics Internacional era una revista que podría clasificarse de miscelánea, de estilo libre y heterogéneo, y agrupaba tanto a autores clásicos como a los más experimentales. Esta revista introduciría en España a autores de gran prestigio, tales como Enki Bilal, Sergio Topi, Will Eisner, Milton Caniff, Alberto Breccia, Horacio Altuna, Carlos Trillo. A partir de 1987, la incipiente crisis del cómic obligaría a Comics Internacional a fusionarse con la revista Totem, que se había quedado huérfana de editor, pasando a llamarse Totem El Comics. En esta nueva etapa, la revista buscaría nuevos espacios temáticos, incluyendo grandes dosis de erotismo, pero mantendría el interés artístico gracias a autores como Milo Manara, Crepax, Magnus, José María Veroy, Fernando de Felipe o Miguel Ángel Martín. Tuten Editor publicó también otra revista llamada Thriller, menos conocida, pero también de una notable calidad. Concretamente, Thriller comenzó sus andanzas en 1984 y allí se dieron citas a autores como Russ Heath, Carlos Sampaio, Francisco Solano López, Mariel, Enrique Sánchez Abulí y un largo etcétera, bajo la temática de la serie negra que tan buenos frutos había cosechado con Torpedo, publicado en Creepy. La pasión por el mundo del cómic que sentía Josep Tuten era más que evidente, y todo aquel que lo conoció se hace eco de ello todavía, pues no solamente era su trabajo, era su vida. Por ende, lo demostró en 1982 con el lanzamiento de la titánica obra Historia de los cómics. Editada por fascículos, fue la primera enciclopedia de divulgación sobre la historia del cómic en nuestro país. Ciertamente, poco beneficio económico le reportó, por no decir ninguno, pero Tuten la sacó adelante contra viento y marea junto al director del proyecto, el ensayista, historiador y divulgador Javier Coma. La influencia de Josep Tuten en el mundo del cómic tomaría ramificaciones inesperadas, como en el caso de su antiguo empleado y pupilo Rafael Martínez, quien tras trabajar en Selecciones Ilustradas fundó Norma Editorial, convirtiéndose junto a Tuten Editor en las dos editoriales que publicaban más revistas de cómic adulto. Las dos revistas de Norma Editorial más importantes fueron Cimoc y Cairo, ambas bajo la coordinación del crítico, coleccionista y posteriormente editor Joan Navarro. Navarro había escrito críticas también para Tuten Editor en la revista Comics Internacional,
El primer editor que me dio un trabajo serio fue Tutain, en Comics Internacional, una sección. Y al fin y al cabo empecé con Rafa Martínez cuando empezó Norma, que venía de Tutain también, y por lo tanto era de la misma escuela, ¿no? O sea que todo estaba por ahí mezclado. Cimoc comenzó a publicarse en 1981 contando con la presencia de autores de gran prestigio internacional. Porque Norma jugó un poco con los disidentes de Tutain o los descontentos. O sea, si por ejemplo en Norma San Julián y Enrique eran los dos grandes ilustradores que más vendían en Estados Unidos, pues Segreyes era el que estaba celoso. Y entonces, o Sommer. Y entonces Rafa se llevaba a los descontentos. Tutain un buen día nos reunió a unos cuantos de los ilustradores para anunciarnos que ya no quería dedicarse más a ser agente, quería ser editor. Parecía un poco harto de todo lo que había estado haciendo hasta ese momento. Nos enumeró una serie de defectos que teníamos cada uno, como así como un poco despechado, cabreado, no sé, y se despidió de nosotros. El otro gran título de Norma fue la revista Cairo. Cairo, autodenominada el Neotebeo, destacó sobre el resto de sus contemporáneas por ser la principal representante de la línea clara. Su principal referente fue el autor de Tintín, Hergé. El éxito de esta renovada línea clara desató también una gran controversia entre otros críticos especializados, como Javier Coma, detractor absoluto de esta corriente. Se originó una polémica que culminó en 1983 con la firma del manifiesto contra una exposición sobre Tintín y Hergé. La sombra de Josep Tutain era alargada, llegando a estar presente o vinculado en los actos más importantes de la historia del cómic en nuestro país. Tanto es así que decidió dar soporte económico al que se convertiría en uno de los más exitosos editores del país, Josep María Berenguer, para crear una revista post-underground al margen de Tutain Editor. La publicación que crearon fue la mítica El Víbora. Su tendencia estética como línea chunga y nació en La Floresta, donde ambos establecieron los postulados de la publicación, los cuales podrían resumirse en el número uno de la revista, donde se expresaba: no tenemos ideología, no tenemos moral, no tenemos nada más que ganas de dibujar un tebeo para ti. Las revistas afloraban y afloraban por todo el panorama del cómic español. De diversa calidad y estilo, proponían todo tipo de temáticas. Metropol, Delta, Infinitum 2000, Boomerang, Epic, Blue Jeans y Madrid son algunos de los títulos que formaron parte de aquel boom. Pero la editorial de Tutain mantenía la calidad de sus publicaciones, así también como su estatus, su fama, su importancia y el respeto que infundía su nombre detrás de cada proyecto o acto. Sin embargo, Tutain sufrió un duro golpe en 1981, cuando varios de sus autores pilares de Selecciones Ilustradas, como Adolfo Usher, Josep María Vea, Alfonso Fon, Carlos Jiménez y Luis García, decidieron fundar su propia revista. Esta revista se tituló Rambla. Vino a verme José María Vea y me dijo, yo que tenía experiencia de la revista Tocha Troya, ¿por qué no hacíamos una revista? Le dije, no lo tenía muy claro, lo hablaría con Carlos. Y bueno, y al final pues tuvimos una reunión y nos planteamos hacer una revista. Fui a Madrid a ver a Roberto Roca a llevar un capítulo de Nova 2 para la revista Totem y le planteé el proyecto así en borrón que teníamos en el grupo, que aún no estaba bien dibujado. Él se interesó mucho,
tuvimos una comida con él, vino a vernos a Barcelona, fuimos al restaurante Los Caracoles y allí acordamos hacer la publicación. Roberto Roca tenía un nombre registrado, Rambla, que nos pareció bien, y sacamos la publicación. Entonces ahí sí, claro, tuve que atarme yo a los machos y empezar a hacer la revista. Rambla fue una revista que hacía gala de enorme calidad artística de sus autores. Rambla tenía el objetivo prioritario de potenciar al cómic español, sobre todo a partir de su sección Rampa Rambla, en la que se publicaban obras de autores de escasa o ninguna trayectoria, y que en 1983 daría pie a una revista con dicho nombre bajo la edición de Luis García y José María Beaz. Cabe destacar, sobre todo, los esfuerzos impagables de García y José María Beaz durante la vida de Rambla. Tres de ellos se fueron enseguida, nos quedamos José María y yo, fue una etapa estupenda, espléndida, nos encontrábamos allí a las 6 de la mañana con mucha ilusión haciendo la publicación, conseguimos levantar la publicación, remontarla. García se ocupaba de la dura faceta administrativa, mientras que Beaz dibujaba la mayor parte del material de la revista bajo distintos estilos gráficos y seudónimos, entre los cuales destacó su alter ego Sánchez Zamora. Rambla pagó cara a la inexperiencia editorial y la saturación del mercado cerrando en 1985. Es que el punto de vista en general del grupo era muy ingenuo de lo que era hacer una revista, era de un desconocimiento absoluto, era de una falta de respeto a los editores absoluta, porque siempre era como una guerra, ¿no? El editor y el dibujante era un pulso, una guerra, el editor malo, el dibujante bueno, etc. A pesar del abandono de grandes autores, Tuten no desistió ni se desanimó a la hora de buscar nuevos talentos o impulsar a los nuevos valores en alza. Así que se sumaron a sus publicaciones Las Pastoras, José María Veroy, Pascual Ferri, Luis Royo, Alfonso Azpiri, Fernando de Felipe o Miguel Anso Prado, por solo citar unos pocos. Repasando lo citado desde mediados de la década de los 70 a mediados de los 80, observamos el meteórico ascenso de la importancia del cómic en España, unido a una libertad artística total y sin censura. También hemos visto cómo se desencadenaron polémicas, como la de la Línea Clara, fruto del nacimiento de una crítica especializada que asentaba una consolidación del medio, una consolidación como noveno arte. Por todo ello resulta fácil deducir la floración de cada vez más librerías especializadas y la celebración de actos como certámenes, muestras y exposiciones. De estos certámenes, el más destacado es sin duda el Salón del Cómic de Barcelona, cuya primera edición se celebró en 1981 y que sigue celebrándose hoy en día. Una vez más, Josep Tuten constituyó una figura muy activa en el transcurso de sus ediciones. El prematuro cierre de Warren Publishing en 1983 anticipaba de facto que la industria del cómic adulto había tocado techo. Josep Tuten probaría suerte también como editor en el mercado norteamericano con la creación de la editorial Catalan Communications, con el fin de llenar el hueco que Warren había dejado. Pero llegó un momento, después de años de gestación silenciosa, que todo este boom llegó a su final. El panorama se hallaba desbordado de publicaciones de todo tipo y variopinta calidad. La saturación del mercado llegó a aburrir al desorientado lector de cómic adulto,
que sufría además la crisis económica del inicio de los años 90. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Mientras tanto, las nuevas generaciones de lectores comenzaban a orientarse más por un renovado cómic de superhéroes, así como por la llegada a nuestro país del desconocido cómic japonés o manga. La nueva década abrió también el camino de nuevos videojuegos, de calidad gráfica muy superior a los anteriores, y que sustituyeron a los cómics como pasatiempos para muchos de los niños de aquella generación. Se acostumbró el público a comprar revistas que todo era bueno dentro, porque había mucho que publicar extranjero, ¿no? Y cuando ya se había publicado todo lo bueno, pues solo podía publicar lo bueno que iba saliendo, pero había muchas revistas y tenían que publicar también lo malo. De eso les engañaba al público. Después, con que eso hizo bajar la venta de las revistas, algunas cerraban y dejaban colgado a su público a medias series, con lo cual se enfadaban. No solo era por la saturación, sino porque los gustos de la gente estaban cambiando. Que fue la masificación de todo ese material lo que vino, se vino un poco abajo. En el momento que ya no eran 10 libros, que es lo que se publicaban al año, que eran 40, y ahora son 300, pues la cosa es que se ha complicado muchísimo. No hay producto, no hay dinero en el bolsillo para pagar todo lo que sale publicado. ¿Qué ocurrió? Pues que el aficionado se le agotó, pobre, no daba abasto para comprar económicamente tanta revista. Y además, la calidad del material, al sacarlo todo tan de golpe, no se pudo prolongar en el tiempo. Llegó un momento que al cabo de muy pocos años se había consumido la mayor parte de lo mejor que se había publicado afuera, y entonces empezó a notarse la baja de calidad. Bajaron las ventas y vino ya una crisis y un desmoronamiento muy fuerte. Hubo timos, hubo engaños. Yo recuerdo que te llamaban de una empresa, te recibían en una casa y ponían una mesa y decían: no, trae los originales que vamos a hacer una cosa erótica. Y había quien picaba, llevaba los originales, los tíos se largaban y se daban con los originales y con todo, ¿no? Empezó el mercado a perder ventas en cuanto a las revistas. Entonces, como ya no quedaban revistas, cada vez quedaban menos revistas, empezáramos como a intentar emigrar a otros sitios, claro, para trabajar. Yo creo que en el fondo todo se va un poco al traste debido a la crisis que hunde prácticamente todas las revistas. De esas 23 revistas que habían, quedan cero. Desaparecieron editoriales, una a una. Desaparecieron revistas, una a una. Y los editores de baratillo, que habían atiborrado a los lectores con publicaciones basura, arrastraron también a otros loables que realmente amaban su medio. Tuten no fue una excepción. Bajo ánimo decaído y semblante taciturno, Tuten luchó por intentar levantar el vuelo entre la hecatombe que dejaría sin industria del cómic al país, pero inevitablemente fracasó, como todos los otros, dejando atrás más de 30 años de sueños, lucha y sacrificios. Josep Tuten cerró todo su negocio editorial en 1993, tras 20 años de publicaciones, pasando a dirigir durante un breve periodo de tiempo algunas de sus antiguas publicaciones bajo el sello de Ediciones 5. La experiencia duraría apenas unos meses. Bueno, la crisis del cómic, claro, la bajada de ventas fue continua y hubo, bueno, repercutió de la peor manera, porque hubo que cerrar la editorial. Me da mucha pena porque además productos como lo de Tuten, pues era importante que estuviera ahí. Cuando la editorial hizo aguas, la agencia estaba ya demasiado descuidada como para poderla reflotar también. Igual, yo representaba, pues eso, el innovador constante. Él, de hecho, en su momento no se arruinó, pero bueno, casi por su obsesión de editar lo que él le gustaba, no lo que el público podía, lo que él le gustaba. Y eso lo pagó caro. La cosa de íntima de negocios, yo creo que para eso el hombre no le daba la importancia que tenía. Es decir, era un romántico. Y esa sabida que nos engañaba a todos, que nos engañaba mucho, que no nos pagaba, que hizo picias, como han hecho todos los editores, yo creo que en el fondo la gente ha quedado agradecida con Tuten. Hubo otros editores que, cuando él dejó de editar sus tres revistas, el cómics, la zona, sus dos revistas en ese momento, hubo otros editores que dejaron automáticamente de editar las suyas cuando él desapareció, cuando él cerró. Y eso es sintomático. Pues, hombre, Tuten lo acusó mucho. Tuten lo acusó mucho.
porque a Tutel le gustaba mucho, la editorial le gustaba mucho y no le gustaba mucho, era su motivo de realización y lo acusó mucho. Comic se ha muerto, siempre lo decía esto, en los últimos años siempre. Comic está muerto, Comic ha muerto. Que para él era el hundimiento del cómic era absoluto. El cómic no iba a resistir el siglo, final de siglo. Al menos eso es lo que decía. Con 63 años a sus espaldas y toda una vida dedicada al mundo del cómic, Josep Tutén decidió retirarse del noveno arte para dedicarse a otros proyectos. Retomó la agencia Selecciones Ilustradas junto a su inseparable ayudante Marcel Miralles. Alejándose del cómic y centrándose en la ilustración por encargo para multinacionales norteamericanas como Disney o Mattel. Isidra Munés, Cardona, Mateu, San Julián, fueron algunos de los artistas que le acompañaron en esta nueva etapa. También Pepe González se uniría a esta nueva aventura, realizando fabulosas ilustraciones de la muñeca Barbie. La experiencia dio buenos frutos y sirvió a Tutén para resarcirse en parte del traumático cierre de su editorial. A mediados de los 90, Tutén retomó su faceta de agente, esta vez en el mundo de la pintura, promocionando nuevamente a pintores españoles. Esta nueva aventura culminó en 1996 con una polémica exposición en Nueva York, de la que Tutén salió profundamente decepcionado. Quan en Tutén va voler fer el mateix que havia fet amb dibuixants de còmic i il·lustració, amb pintors, amb artistes, em va vindre a buscar. Vine que faig una exposició a Nova York i afortunadament hi vaig anar allà i vam viure tota l'experiència de la primera exposició que ell va fer amb diversos artistes, amb en Joan Martí, amb en Fèlix Mas, i va ser una experiència agridolça, perquè jo vaig disfrutar molt de l'experiència, però van venir coses que no em van agradar, que em van fer patir més per en Tutén que per mi. Tutén regresó de aquel viaje débil y extremadamente decaído. Al poco de aquello, se le diagnosticó una gravísima enfermedad, un cáncer, al cual hizo frente volcándose en nuevas ideas y proyectos, como por ejemplo, la promoción del equipo de fútbol sala de la Floresta junto a su hijo Roger Tutén. Finalmente, el 25 de septiembre de 1997, Josep Tutén muere de cáncer. Si exceptuamos la creación de un premio que lleva su nombre, creado por el Salón del Cómic de Barcelona para el mejor autor revelación, el mundo del cómic apenas se hace eco de la noticia de su fallecimiento. Los años que han transcurrido desde entonces son muestra de la gravedad de su pérdida. El panorama del cómic adulto en España se halla prácticamente huérfano de editores y, salvo pocas excepciones, durante muchos años el legado de Tutén y sus autores cayó en el olvido, provocando
el desconocimiento de los nuevos lectores de una edad dorada del cómic en España. ¿Autores españoles? Sí, no, es que en esa época ni siquiera existía yo. Josep Tuté, ¿Tuté? Yo ni idea. A pesar de todo, gracias a la reedición de sus obras y al afán de nuevos amantes del cómic adulto, todavía cabe lugar para la esperanza. Aún así me las puedo apuntar y tal, ya las miraré. Un ojo. Los creepy. También. Sí. Tengo creepy, tengo Zona 84, tengo incluso algún álbum por ahí de Corben o no sé, de muchos de los magazines y los he leído muchas veces. Y sus más fieles lectores de entonces celebran hoy la influencia profesional que sobre ellos ejercieron aquellos cómics. He consumido mucho fantasía, he consumido terror y sobre todo porque yo era lector de creepy de Zona 84, un poco de ese mundo. De hecho, la narración por viñetas yo creo que empieza a asumir, bueno, hace años que empezó a asumir muchas cosas del cine y el cine también está asumiendo muchas cosas de viñetas, ¿no? Tutain, sí, claro. Sí, sí. Bueno, él fue el editor de justo los TVOs que yo leí en aquella época, de Creepy, de todas esas cosas. A pesar de todo, siguen apareciendo nuevos autores con nuevas ideas, además de que otros lograron sobrevivir a aquella crisis renovándose, reinventándose y superándose. La gente hacemos nuestros propios libros y ya el lector viene directamente a comprar tu libro y punto. No como en esos años que eran unas revistas recopilatorias de varias historias, de varios autores, ¿no? Había cambiado ya mucho el mercado cuando murió Tutain. Yo ya no, hacía muchos años que no tenía contacto con él. Entonces, se editaba en Francia, mis libros, pues bueno, empezaron a funcionar allí y entonces me empezaron a invitar, lo típico, a los festivales, a Angoulême, a Grenoble y tal. En realidad lo que pasó es que me pasé a dibujar un género, que era el de los superhéroes, y la transición fue un poco complicada porque ni en los americanos me veían como un dibujante americano, ni los franceses me veían como... bueno, en fin. Pero fue poco a poco, fue una transición como muy natural, muy fluida, ¿no? El panorama del cómic de autor hoy en nada se parece al de aquellos gloriosos días de antaño. Pero no ha desaparecido, al contrario. Crece en un contexto muy adverso. Además, existe en la actualidad un espíritu de recuperación de aquella época y de aquellos cómics, gracias a la comunicación de lectores de todas las edades, mediante las redes sociales e internet. Resultado de ello son las muchas reediciones de aquellos cómics, además de nuevas exposiciones, como la que organizan Lluís Ribas y Marcel Miralles, bajo el nombre El estallido creativo en la floresta, que recupera la memoria de los editores Josep Tutén y Josep María Berenguer. Sí, ya tenemos guionistas, autores, dibujantes, ilustradores y lectores. Ahora tan solo nos faltan más editores. Ahora tan solo nos falta que llegue un nuevo Josep Tutén. Ahora tenía que salir un Tutén, tenía que salir un Tutén que consiguiera encontrar salida a esos talentos que son y que los hay, y muchos, ¿eh? Y me dolió muchísimo su pérdida, muchísimo, muchísimo, lo pasé muy mal. Y está muy presente siempre en las reuniones que tenemos, los compañeros y tal, y todavía nos emocionamos hablando de él. José Tutén para mí fue un amigo. Alguien que en una edad de muy joven podías confiar. Josep Tutén, o sea, para mí, aparte de agente, era un amigo. Era muy buena persona, era un idealista. Muchos dibujantes pueden dar muchas gracias a Tutén. Sí, sí, eso es así. Sí. La aportación fue importantísima. Para decir que si no hubiera existido Tutén, no había habido ningún boom del cómic, aquí no.
siempre le agradecí y le agradeceré que me hubiese dado la oportunidad de hacer mis primeros libros. Él me ofreció la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que es escribir mis propias historias, ¿no? Y eso siempre se lo agradeceré. Él fue esa llave, ¿no? De encontrar un público que hiciera posible que nosotros siguiéramos haciendo historias, ¿no? Una vez en Milán, en el Festival de Lucca, salió un estrado, daban premios y demás, ¿no? Y lo presentaron como gran duque blanco de la historia, ya tenía pelo blanco, ¿no? La labor de Tutén creo que fue digna, admirable y en un momento muy oportuno. Un descubridor de dibujantes y que trabajaban en ese momento, ¿no? Un descubridor. Un segon pare, hòstia, un segon pare és molt fort, no? Però sí, d'alguna manera va ser un segon pare per mi. O sigui, era un home d'una activitat frenètica, un visionari i una de les personalitats més importants de tota la història del còmic. Sepan escoger entre el numeroso material que existe en el mercado, porque como en todos los medios de comunicación existe lo bueno y lo malo. Escogido el bueno, podréis encontrar dentro del mercado español pues historietas de gran calidad que encierran no solamente mensajes de evasión y para pasar el tiempo, sino que además buenas manifestaciones culturales que pueden enriqueceros.